Muchas gracias por estar en esta ocasión. Gracias por el honor y la oportunidad de verlos, de saludarlos luego de una pausa, de un paréntesis en el que no podíamos reunirnos por razones pandémicas que todos conocemos. Pero muchas gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que hay un cariño y hay un sentimiento de corazón hacia todos ustedes que forman parte del esfuerzo que hacemos cotidianamente. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Debo decirles que he presentado varios libros a lo largo de mi historia, que ya cuenta con varias décadas de presencia y de participación. Pero esta es una ocasión especial, porque más allá del tema específico periodístico, de análisis, de que podamos comentar mil cosas, debo decirles que me une una fraterna relación con Frida Guerrera. Hay una relación en la cual nos conocemos de hace, diría yo, poco tiempo, para que no saquen cuentas, pero tenemos una relación en la cual trabajamos juntos cuando yo empecé un proyecto que suelo decir que es, a veces me dicen, ¿usted es youtubero? Y le digo, no, yo soy youtubuelo, porque yo soy abuelo de los youtuberos. Yo empecé en 2006, empezamos haciendo nuestras primeras transmisiones en, se llamaba en aquel tiempo La Otra Tele, porque en 2006, cuando aquí y a lo largo de Reforma estaba el plantón de ciudadanos que estaban exigiendo respeto al inequívoco triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2006 como candidato a la presidencia de la República, la gente que protestábamos aquí, se comenzó una etapa. Yo era reportero en La Jornada y comenzamos a organizar, ya escribí la columna Astillero, a organizar una forma de tratar de tener una información en aquellos tiempos prehistóricos que nos permitiera llevar la información a los campamentos, a la gente en general, a quienes accedían a aquellas cosas raras que eran las redes sociales. Así es que desde 2006 conocí a una joven entusiasta. Ella suele decir que no es reportera, que no es periodista, pero todo aquel que comunica, todo aquel que reporta, todo aquel que lo hace de una manera sistemática desde mi punto de vista, es un periodista. Y para mí, Frida Guerrera empezó su carrera como comunicadora, como periodista, antes de aquel 2006, pero particularmente ahí. Y luego nos tocó una suerte muy especial, la de cubrir los momentos trágicos, difíciles, de la primera rebelión social importante de este siglo en nuestro país, que fue la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Una hazaña, una lucha y un momento que no es suficientemente analizado, estudiado y a veces tampoco es suficientemente valorado, pero fue el primer intento de una organización social amplia, plural, fuerte, con contradicciones internas, con momentos de contradicciones, de luchas, de discusiones entre los grupos que convergían en aquella APO, pero ahí nos conocimos y ahí vivimos sobre todo la noche difícil, la noche trágica de cuando la Policía Federal irrumpió en Oaxaca para aplastar, para reprimir aquel movimiento. Caminamos, recorrimos calles, algunas vacías de que había... No había gente, no había, nadie quería salir ante el momento de la represión absoluta de la Policía Federal. Y por otra parte, pues vimos todos los episodios, incendios, represión, gases lacrimógenos, detenciones, golpes en aquella histórica lucha de la APO. Me estoy desviando del tema central, pero he querido decirles, pues, la esencia de por qué me siento muy a gusto en presentar este libro de mi amiga, compañera Frida Guerrera. Con las niñas no, y tampoco los niños. Con las niñas no, y tampoco los niños, me parece que es un reclamo general a nosotros como sociedad, porque con mucha frecuencia enfocamos nuestra visión política, nuestra lucha en lo electoral, en la discusión ideológica, y a veces se nos olvida
que en la vida cotidiana, no se nos olvida, pero no ponemos el acento suficiente en el hecho de que en la vida cotidiana nos suceden los hechos que constituyen nuestra tragedia diaria. El hecho de que nuestros hijos, los niños, las niñas, no puedan salir tranquilamente, no puedan tener la libertad, no puedan tener las opciones que muchos de nosotros tuvimos en una infancia, tal vez sin los recursos económicos que quisiéramos, tal vez con carencias, pero cuando menos brinque y brinque por las calles y felices de la vida, jugando en donde fuera, sin que hubiera el riesgo o el peligro de todo lo que ahora estamos viviendo. Frida Guerrera, a quien insisto, conocí luchando y peleando en Oaxaca, luchando y peleando aquí, luchando y peleando por el respeto al voto ciudadano en aquel 2006 y en etapas posteriores, se ha ido especializando en algo que no me limito en decir que es un acto de heroísmo cívico. Cualquiera ve lo que sucede, pero no cualquiera vive, conoce, sufre, padece las amenazas, la vida cotidiana, el enfrentar lo más desagradable y más doloroso de nuestra diaria realidad salvaje y terrible. Frida se ha especializado, ha dedicado su tiempo, su vida, su corazón, su espíritu en ir protegiendo a todas estas niñas y estos niños en los casos en los que le es posible, con sus limitaciones de tiempo, en sus limitaciones humanas. Pero a mí, estuve leyendo el libro, lo leí, y la verdad es que es el relato de muchos de esos casos en los cuales la vida aparentemente común y corriente se rompe en un cierto momento. En un segundo en el cual la niña va a comprar algo a la tienda, en un segundo en el cual se dejó de ver al niño que estaba jugando en el parque, en un momento en el cual la vida de pareja se rompió y la madre se va con otra pareja llevándose a sus hijos y la otra pareja abusa. A veces el abuso en sí es atroz, pero hay abusos que son marcadamente atroces, marcadamente inhumanos, aun cuando, insisto, el abuso por sí mismo lo es. La lectura de todo esto y el hecho de la lucha que realiza Frida Guerrera. Y quiero decir aquí, porque lo leí, lo vamos a platicar un poquito más adelante, eso espero, pero a veces cuánta incomprensión cuando una voz como la de Frida, que no tiene patrocinio, que no tiene partido político detrás, que no está sirviendo a ningún proyecto partidista político, sino está luchando por los niños y las niñas, a veces hay no solo la ignorancia, sino el ataque, el acoso, la ingratitud, el rechazo de quienes creen incluso que ella debería de hacer más de lo que hace, como si fuera una especie de procuradora nacional de la defensa de los niños y las niñas y tuviera presupuesto, oficinas, ayudantes, vehículos, recursos materiales, económicos, para cumplir una tarea que, dicho sea de paso, no se cumple eficazmente en muchos de los esquemas estatales y nacionales. Por eso es por lo cual me parece muy importante que leamos, que apoyemos, que no solo aplaudamos, sino que apoyemos y que estemos atentos al trabajo que hace Frida en toda esta historia. No les canso más porque quiero ceder la palabra a Frida. Quiero decirles que vamos a platicar un poco con esa confianza y esa relación que tenemos frente a ustedes de muchos aspectos de lo que aquí hemos hablado. Yo, de mi parte, no tengo más que darle un gran aplauso solidario a la lucha de Frida que nos ofrece hoy este libro. Gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos. Buenas tardes. Ahorita vamos a oír lo que nos traen de sorpresa. Pero Julio se fue, obviamente, cuando conoció a Frida, pero pues yo conozco a Julio cuando Verónica lo conoció, por ahí por el 89, más o menos, donde una señora que seguro anda por ahí, jornalera también, ya tenía unos años trabajando en La Jornada. Con Esperanza.
doña Esperanza Villalbazo, que es mi señora madre. Ojalá ande por ahí, no la hemos visto. Y no la vemos, pero bueno. ¡Allá está la señora Esperanza Villalbazo! ¡Bravo, bravo! ¡Mujer luchadora! Ella es la culpable. Y sí, es muy grato siempre recordar estos, este inicio. Realmente ahorita le decía que estábamos aquí sentados, pues tú me formaste, es tu culpa. Yo aprendí de ti, tú eres el maestro. Y sí, ahí anduvimos y seguimos, cada uno como que agarró su lo que él siempre ha hecho, que es escribir, que es meter ese ruidito en, y ponernos a trabajar la nuez para cuestionar, para siempre tratar de hacer las cosas ecuánimamente. Eso sí no le aprendí, de repente a mí me gana el enojo y no es de más. Yo les agradezco de verdad infinitamente, ya le dije que lo voy a invitar cada vez que presente el libro porque tiene muchos fans. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con Julio y sobre todo gracias por venir a escuchar un poquito de lo que es este libro. Es nuestro segundo libro, que también decíamos Julio y yo, ¿quién se iba a imaginar que la Frida iba a escribir libros? Pues ya es el segundo y son temas llenos de dolor. Pero sobre todo, mucha gente, inclusive Julio, cuando lo platicamos en su canal, me decía, es un libro difícil, es un libro duro, no es un libro sencillo, porque hablar de esto, pues a nadie le gusta. Poca gente se quiere adentrar al dolor de lo que es la realidad, de lo que viven nuestras niñas y nuestros niños. Nosotros aquí hacemos un recuento de 70 historias, afortunadamente algunas de niñas y niños vivos, pero la mayoría son de niñas y niños asesinados. Asesinados por el vecino, por el padre, por el padrastro, porque a alguien se le antojó y porque los niños son dulces en esta sociedad. Es duro, sí, es difícil, sí. ¿Qué vamos a hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero antes que nada es aventarnos el dolor de lo que es la realidad. En lo que va del 2022, en la documentación diaria que nosotros hacemos de feminicidio, llevamos 114 feminicidios infantiles, 114 niñas más que fueron violentadas, asesinadas, tiradas en terrenos, chiquitas que no saben por qué el infierno y el terror llegó a los últimos momentos de su vida. ¿Por qué con las niñas no? Porque en efecto, las niñas no se tocan. Y tampoco los niños, porque no es un tema de género. No es un tema de que los hombres sean los malos y nosotras las buenas, porque eso no es cierto. La miseria humana no tiene género. La miseria humana no respeta absolutamente nada y tal pareciera que nos estamos convirtiendo cada vez más. Ahorita Julio decía, es como emocionante porque después de 3 años prácticamente nos vamos a abrazar y nos vamos a ver y nos vamos a emocionadamente encontrar. Pero en aquellos tiempos de la pandemia, estas historias crecieron. Los niños y las niñas estaban siendo cada vez más violentados y crecieron los niños asesinados, las violaciones a niñas, a niños, los golpes sin respuesta que llegaban a los hospitales y que obviamente además de todo esos hospitales estaban rebasados para atender esa emergencia de violencia que se estaba viviendo en casa porque el COVID nos tenía rebasados a todos. Pero también, cuando salíamos a la calle, quienes nos atrevíamos a salir, porque habíamos muchos que teníamos que seguir saliendo a abrazar familias, a contar historias, a buscar niñas y niños que se perdían, veíamos desiertas las calles. Y yo siempre decía, ¿y los zombies a qué hora salen? Ya salieron. Y los zombies somos todos. Porque estamos acá. La vida es el celular. La vida no es vida si no tenemos celular. El mundo se metió
hasta acá, hasta dentro de nuestro corazón, ya no nada más a nuestra casa. Y entonces vivimos, si ya vivíamos en ese yoísmo, mientras yo, mientras a mí no, mientras yo no conozca, mientras no sea mi familia, mientras no sea mi sobrino, mientras no sea mi hijo, a mí que me importa, a mí que me vale, a mí no sé qué. Además se lo buscan. ¿Qué se busca? Un niño o una niña cuando los asesinan, cuando los violan. ¿Los niños se lo buscan? ¿La niña anda por ahí seduciendo al padrastro? ¿Una bebé de 6 meses seduce a su papá? Entonces, nadie se lo busca. Tenemos que empezar a salir de ese ensimismamiento que tenemos años viviendo. Y bien lo dice el presidente todos los días. Y yo estoy 100% segura de que así es. Esas décadas de mensajes, primero de impunidad y primero de tienes que tener mucho dinero para que seas feliz y tienes que tener muchos coches y tienes que tener muchas televisiones en tu casa para que toda tu familia vea el programa que quiera y céntrate y compra y compra y vas a ser feliz. Y eso no es cierto, eso nos fue acabando, eso nos fue haciendo más egoístas y más egoístas. Y yo estoy bien y el otro no me importa. Y esa bola, cuando me acuerdo del plantón, nos decían bola de huevones, desarrapados y no sé qué tanto porque estábamos plantados. Y no, simple y sencillamente estábamos buscando justamente esto, cambiar el pensamiento de la sociedad. Si bien las autoridades tienen mucho que hacer, lo tienen que hacer. Hay políticas públicas que no conocemos y que se tienen que conocer y que tenemos que saber que ahorita el mensaje de impunidad es otro. Se están deteniendo cada vez más feminicidas, cierto. Se están deteniendo cada vez más asesinos de niñas y niños también. Pero no queremos estar deteniendo asesinos. Debemos evitar que esto siga creciendo. ¿De quién depende? ¿Del gobierno? De todos. Que si la niña de al lado, la vecina, que si está chillando todos los días a las 12 de la noche, ¿por qué llorará? Decíamos por ahí antes, estas infancias que éramos, yo también fui de esas infancias que corría y que salía y que iba a las tortillas y a la tienda y no nos andaba persiguiendo a alguien que nos quisiera violentar ni asesinar, mucho menos eso. Éramos más metiches, éramos más de... ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Oye, oí ayer que te peleaste con tu marido. ¿Todo bien? ¿Qué ocupas? Oíamos que alguien lloraba y pues como sea, ibas y hacían medio ruidillo ahí en la puerta de la casa de la vecina. ¿Sabías quién era tu vecina? ¿Quién era la de la esquina? ¿Quién era la de la otra calle? Sabíamos quiénes éramos, por lo menos en la colonia. Y justamente cuando se mete ese mundo virtual, pues dejamos de saber quiénes éramos. Ahora es más fácil... Yo a Julio lo amo y lo adoro y lo abrazo y me da muchas ganas siempre de verlo, pero ya es más fácil. Y si pudiera yo hablar con Julio como lo hacíamos cuando estábamos en Oaxaca, pasábamos horas, horas, se nos hacía temprano la noche, se acababa, y platicábamos muchas cosas, muchas historias, mucho que aprenderle a este hombre. Y para mí es la misma situación si ahorita lo viera y nos sentáramos horas y horas hablando y hablando y hablando y hablando. Pero hay gente que ya no sabe. A veces es más fácil ser fan de Julio por su canal y cuando lo tenemos enfrente nos quedamos así. Mucho gusto, Julio, una foto. Bye. Ya. Porque no sabemos. Nos da miedo abrazar. Nos da miedo relacionarnos. Nos da miedo preguntar. Nos da miedo saber cómo estás. Dentro de todo... ¿Cuántas veces al día usted le pregunta a alguien de sus redes sociales, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? No, ¿verdad? Igual pasa con las relaciones interpersonales. Ya no sabemos preguntar, ya no sabemos importarnos y pues mucho menos los niños, esos no piensan, esos no tienen opinión. ¿Cuánta gente le pregunta a sus niños y a sus niñas qué quiere? Si está cómodo, si necesita algo más.
¿Cuánta gente que le enseña este tema de los derechos a los niños también les hace saber que tienen obligaciones y que tienen que respetar? Porque ¿saben cuál es la bronca de una de las broncas grandes de este tema de las niñas y los niños? La mayoría de los asesinos y asesinas son jóvenes. Son chavos de 19, de 20, de 21, de 27, de 30, que crecieron en esas sociedades donde, ay, es que yo quiero mucho a mi hijo, y entonces como yo no quiero que sufra, yo no voy a ser como mi mamá, y voy a ser su amiga. Y dejaron de haber reglas, dejaron de haber consecuencias, dejaron de haber castigos, porque ahora además de todos los chavos, pues saben más que nosotros que, bueno, nosotros sí, pero hay otras, mi mamá no tiene celular. Dice, a mí ni me metan en esos rollos, a mí no me gusta. No tiene computadora, porque ella dice que ella es feliz como ella ha sido siempre. Pero entonces llega de repente un joven y tu abuelita le dice, oye, mi amor, es que mejor deberías de hacer esto, yo creo. Tú no sabes. ¿Tú sabes mover un celular? No, ¿verdad? Tú no sabes. Y entonces las jerarquías empezaron a decaer. Y entonces la sabiduría de los abuelos se fue. Esos no saben, igual que los niños, no pueden opinar. Creo que tenemos que, para poder empujar a que un gobierno haga, tenemos que empezar nosotros desde casa, desde nuestras relaciones interpersonales, desde nuestra colonia, desde con quién nos comunicamos para poder entonces decir, más allá de las redes, más allá de un hashtag, ni una más, o un hashtag con las niñas no, o las niñas no se tocan, más allá de todo eso, tenemos que llevarlo a la realidad. ¿Para qué? Para que entonces el día de mañana que nos pregunten, a lo mejor nosotros, pues yo no creo que sea abuela, porque pues mi hija no creo, ella tiene un gato, pero muchos les van a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando las niñas las asesinaban y cuando a los niños los violaban porque salían a la tienda? Pues tratando de cambiar justamente México para que no lo pases tú. Yo siempre les digo a los jóvenes, discúlpenos por no tener un mundo, por no tener un México como en el que crecimos nosotros. Un México donde podíamos, no es que no pasara antes, sí pasaba, pero no pasaba así. Un México donde no pueden andar tan libremente, un México donde pues tienen que estarnos avisando a dónde van y con quién van y si, con quién se juntan y etcétera, pero que juntos estamos poco a poco transformando. Yo les agradezco mucho, Julio, híjole, bueno, él sabe cuánto lo quiero y lo adoro y lo admiro y un abrazo enorme, Ángeles. Creí que iba a venir Angelitos, pero no vino. Un abrazo y gracias. Un abrazo a Julio, donde ande allá, donde anda, y a la queridísima Sol, una familia que a mí siempre me da mucho amor. Gracias a ustedes también. Espero que, si lo leen, me manden un mensaje, me digan, Frida, tienes razón, enójense, lloren, es un libro difícil, no es un libro sencillo. Luego de que se enojen y de que lloren y que digan, no es posible que esto pase, desde la trinchera que tengan, traten de hacer algo. Aquí hay un capítulo que se llama De la queja a la acción. Y nosotros ahí hablamos de un poco más de 155 feminicidas y violadores y asesinos de niños que hemos ayudado a detener hasta ese entonces. Ahorita ya llevamos un poquito más de 200 personas que hemos ayudado a que sean castigados por sus crímenes. Así es que todos, desde la trinchera que sea, como se pueda, sin dinero, como se pueda, podemos hacer siempre sin violencia, siempre generando justicia, porque la justicia no se logra marchando ni quemando el país entero. La justicia se logra actuando, haciendo y siendo metiches y empáticos con los demás. Muchas gracias.
No es mi voz este canto que la infamia silenció, ni es mi mente en quebranto. Esa hace tiempo que murió. Imbécil humanidad, yo no temo a tu castigo. Sin tapujos te lo digo, no te queda ya la edad. No conoces la piedad. En ti no me reconozco. Tu criterio brutal, tosco, asesino del amor. Obvio, no soy lo mejor. Pero soy despierto y te conozco. Gemido de matriz, se me brota lo insurrecto, cuando acero y lo correcto parece vano desliz. Y le digo al que es de hielo que si suelta la pistola, su mano no queda sola, porque está tocando el cielo. No, no, no lo quería, por eso grito utopía. Únete, únete, únete. Su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. Si estoy con Frida Guerrera, esta muchacha no miente. Un corito bonito, pa' que se una la gente. Oiga.
señor Don Julio, U también está presente. Un corito bonito, pa' que se vea la madre, pa' que se le acabe la infamia con tu agente que es consciente. Un corito bonito, pa' que se vea la gente. Frida Guerrera no está sola, mira toda que esta gente. Un corito bonito, pa' que se una la gente. El día de hoy tienen presencia, son algo que no requiere mucha ciencia, pero sí necesita conciencia. El día de hoy en el Zócalo, mira qué cosa maravillosa, desde aquí hasta el otro lado, porque la cosa tiene algo que me dice que la vida puede ser hermosa. Y se lo digo a Frida Guerrera, un aplauso es otra cosa. Con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. Ya ocupé mucho tiempo el micrófono, pero tengo que decirlo, invito a todos mis amigos, creo que los del sindicato de músicos no, porque son más bien el musicato de cínicos, pero invito a todo mundo a que se una a ese asunto, no por nosotros, esto parece hasta un chiste, no es por nosotros, son los niños, imagínate qué teníamos que estar haciendo. Muchísimas gracias, un aplauso para Frida, enorme, y el apoyo todo, total. Pues qué gran oportunidad de poder disfrutar de la música con sentido y con compromiso social, y que nos haga pensar y que las palmas sean una forma de integrarnos y de sentirnos parte de ese movimiento con ritmo y con música. ¿Qué sigue? Seguimos nosotros, vamos. ¿Qué hacemos? Vamos a, lo que ustedes quieran. Vamos a echarnos un rollito ahorita y luego vemos qué sigue aquí, antes de que nos corran. Bien, pues déjenme un poquito, bueno, somos periodistas finalmente. Comunicadora Frida dice, no quiere aceptar el título de periodista, pero Frida, lo hemos platicado en algunas frecuencias periodísticas, radiales, televisivas, de internet. Nunca entiendo. La lucha política y social puede ser sumamente agresiva, puede tener muchos sinsabores, puede enfrentar lo peor de un sistema con sus represalias, con la marginación, con la violencia institucional también, la violencia del Estado. Pero Frida, ¿cómo se puede vivir acompañando todos estos casos tan terribles que los hemos platicado en programas, lo hemos platicado afuera? Y debo decirles que lo que ha vivido Frida, lo que ha conocido, en lo que sigue luchando, es algo que estremece, algo que creo que cualquiera o muchos de nosotros que podemos poner el puño en alto, que podemos cargar una pancarta, que podemos sostener una manta de protesta, creo que muchos nos doblaríamos ante los cuadros de violencia salvaje contra los niños, contra los pequeñitos, contra los infantes, contra los virtualmente recién nacidos, que pueden ser abandonados en este esquema
del capitalismo salvaje, en este esquema de la explotación total, en este esquema de deshumanización que nos lleva, efectivamente, como lo dijo Frida, a no respetarnos, a no entendernos, a no preocuparnos más que por lo inmediato, por mi tiempo, por el salario, por el trabajo, por correr, por estar a tiempo, porque así nos está llevando esta rueda, esta dinámica de la explotación injusta, de la explotación tradicional, de todo lo que ha estado sucediendo. Pero Frida, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo queda un espíritu después de ver y de sentir todo esto? Híjole, Julio. Gracias, Juma. Me hace llorar este hombre, aunque su música es bien rica. Me hace llorar. Gracias a los dos. ¿Tú la pediste así con esta canción? Sí. Me dijo, te voy a hacer una canción. Dije, va. Y la hizo. Así, rápido. Gracias. Ahí tenemos otra maravilla esperando, pero tú dale. Tú. Gracias. Híjole, Julio. Pues yo creo que... Pues es que hay que resetear, ¿no? Yo te lo he dicho muchas veces. A veces es difícil... Se puede caer porque se corre el peligro de caer en muchas cosas, o sea, en volverte loco, en el alcoholismo, en muchas cosas. Pero hay que aprender y hay que entender que asumir, conocer estas historias, estar cerca, ver estos rostros que a veces nos llegan en planchas de bebés que fueron lastimados, conocer esa historia detrás de vida de esos bebés, te rompe. Yo muchas veces lo he dicho, necesito una lija que me lije el cerebro, porque hay muchas cosas que vemos que nuestro entendimiento no da. En algún momento, y yo lo digo en el libro, cuento ahí un tema de dos casos muy tristes de dos mamás que estaban siendo violentas sexualmente con sus niñas. Y yo no podía, yo decía, es que las mamás cuidamos a nuestros bebés, no los violamos, no los abusamos, no los grabamos en vivo y los subimos a una plataforma. O sea, son situaciones que son difíciles de digerir, que tengo que caminar por el pasto y si llueve salir y a que me moje la lluvia para poder seguir y resetearnos todos los días en la noche, tratar de dormir las horas que se puedan. Al principio de esto fue muy difícil. No dormía, tenía pesadillas constantemente, sudores nocturnos espantosos. Pero conforme ha ido pasando pues el tiempo, no me deja de doler, no me deja de asombrar. Siento que el día que me deje de doler, ese día me tengo que retirar. Pero eso, siempre con... A lo mejor lo que me ayuda a resetear... A pesar de los ataques, a pesar de las mentiras, a pesar de las desacreditaciones, es que los niños merecen un México diferente. Frida, y eres una mujer que lucha y una mujer que defiende a otras mujeres, pero no eres feminista. ¿Cuál es la diferencia? Híjole, yo creo que hay un tema, Julio, ahí que de repente las etiquetas, ¿no? Es que tú eres esta, es que tú eres aquel, es que no. Yo creo que al final soy una comunicadora escribiendo historias. Soy una mujer acompañando mujeres, mamás, papás, pequeñitos huérfanos, niñas y niños sobrevivientes, un ser humano que está tratando de que este país sea otro. De que entendamos, de que tengamos conciencia, pero sobre todo las etiquetas no me gustan. Siento que si te metes a una etiqueta, la misma etiqueta no te deja mover. Y no me considero feminista, respeto a las feministas, algunas, no a todas. Creo que cada quien tiene su trinchera y su lucha. La mía es de pues, ser una comunicadora nada más, narrando estas historias. Frida, has dicho que hay que luchar y hay que construir, no necesariamente o no quemando, destruyendo. Y te pregunto, ¿la causa de las mujeres y toda la violencia ejercida contra ellas ha ido teniendo visibilidad? Pues gracias, entre otros temas, a la fuerza desatada, a la furia desatada de muchas mujeres que dicen, este Estado... El Estado, no este gobierno, sino los gobiernos, el Estado en general,
no nos atiende, no responde, no cumple, no nos vigila, no hace justicia, ¿qué me queda? Quemar, romper, no solo mentar madres, no solo gritar, sino hacer que sea más visible esto. ¿Cuál es tu concepto sobre lo que implica y lo que significa ese movimiento de mujeres que han salido a las calles de una manera disruptiva, de una manera violenta, pero también diciendo lo hacemos en contestación a la violencia del Estado? Híjole, Julio, creo que es un tema bien... Del tuyo lo vivimos en Oaxaca. Yo creo que vamos, nosotros llevamos años, ¿no?, cubriendo marchas, marchando, porque en su momento pues yo también marché, como muchos marchamos, para defender al presidente en aquel entonces, de aquel desafuero. Pero creo que hay luchas genuinas, Julio, que se manchan con este tipo de acciones. Tú y yo lo vimos cuando la gente salía en Oaxaca y marchaba. Sí, había represión del Estado y la gente respondía. Muy diferente a cuando veíamos a los que estaban provocando aquella represión del Estado. No dudo que haya mujeres de estas que salen y hacen todo este tipo de protestas genuinas, pero tampoco dudo... Porque a partir del 2019, Julio, es que se empieza a ver esto. O sea, una lucha, una marcha feminista antes del 2019 no era esto. Sí eran pintas, sí te enojabas, sí, pero no era este nivel de violencia. Yo sí creo que hay un grupo muy interesado en desestabilizar las cosas. Yo lo decía y lo digo mucho en mis transmisiones. ¿Cuándo habías visto tú que una marcha feminista... de mujeres tuviera un láser para proyectar México feminicida en Palacio? Eso es mucho dinero. ¿De dónde? ¿De dónde salió de repente pues tanto dinero, no? Lo vimos hace el 15 de septiembre con esa enorme bandera que se desplegó, que no dudo que hay familias que están diciendo están desaparecidos mis hijos, pero también están esos grupos detrás. ¿De dónde sale tan hacer una marcha no es fácil? Nosotros con las mamás pues tenemos que ir de a poquito, oye, vamos a hacer la marcha el 3 de noviembre, donde no pintamos, donde no quemamos, donde salen las familias a decir, a mi hija no la voy a meter en un altar porque no se murió, a mi hija me la asesinaron y por eso salgo el 3 de noviembre sin pintar, sin quemar, pero sí a gritar por justicia y para que no la olviden. Pero sí creo, Julio, que es una línea muy delgada y que las familias... de los desaparecidos, las familias de las víctimas indirectas de feminicidio tienen que tener claro que no todas son buenas y que muchas de estas nuevas defensoras no es un tema 100% genuino de ayuda y que no se dejen usar. Gracias, Frida. Bien, pues... Se me hace que como virtual maestro de ceremonias o como sea esto, yo creo que le damos pie a nuestro compañero para que alcance antes de que se cierre el tiempo nuestro. Quiero platicarte algo, Frida, sin que se entere la gente, nada más aquí entre tú y yo. Bueno, Julio también, está bien. Resulta que tu fama ha trascendido porque tenemos un amigo cubano que está muy atento a todos estos asuntos. Han de saber ustedes, y esto no es ninguna propaganda, estamos hablando objetivamente como es, en Cuba no existen los niños de la calle. Eso es un hecho. Así que voy a invitar al maestro Emiliano Sardiñas. Ustedes no lo conocen porque no se pueden hackear la tele cubana para acá, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pero Emiliano es un gran repentista, él es poeta. Y entre sus múltiples gracias está el inventar todo a la hora de la verdad. Así que, si ustedes... ¿Puede ser este Emiliano? Ah, es perfecto. Entonces, bueno, ya sabes cuál es el tema. Ella es Frida Guerrera, con los niños no se meta. No sé qué vas a hacer. Déjame, antes de hacerlo con música, primero que todo, buenas tardes. Soy Emiliano Sardiñas. Soy de Santiago de Cuba, vivo en La Habana y lo que hago es improvisar
en una estrofa española de que está en toda Latinoamérica, que se llama La Décima, donde rima primer verso con primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto con séptimo y décimo y octavo con noveno y rima consonante perfecta. ¿Qué dijo? Frida Guerrera. Frida Guerrera. Todavía no con música. Dígame una palabra, caballero. Mujeres. Aquí está Frida Guerrera, guerrera de sangre pura, que en esta batalla dura no se rinde con cualquiera. Ella es mexicana entera como estos amaneceres y yo cumplo los deberes con mi décima sentida gritando que viva Frida y que vivan las mujeres. Vamos a hacerlo ahora con música y ustedes pueden decir cualquiera una frase y yo improviso. ¿De acuerdo? Este es el punto cubano, es poesía al momento, para que vibre contento el zócalo mexicano. Y mi nombre es Emiliano, vengo de sangre africana, pero vivo allá en La Habana. Y como en México, Frida, estoy presto a dar mi vida por la dignidad humana. La mujer es una flor que da el perfume más grato y que en lugar de maltrato lo que merece es amor. El que es un abusador con la mujer que lo cuida o se vuelve un homicida, más bien debería saber que gracias a una mujer es que tenemos la vida. Defensora de los niños, estás en mi corazón. Los niños son la ilusión hecha sonrisas y guiños. Esos príncipes lampiños que son la luz encendida y la esperanza nutrida son los niños mexicanos como los niños cubanos. Por eso es que lucha Frida. Y ya voy a terminar. Gracias por haberme oído y por poner un latido en mi forma de cantar, mi modo de improvisar, de hacer la improvisación exprimiendo el corazón, porque dos pueblos unidos, Cuba y México, latidos para un mismo corazón. Muchísimas gracias. Por cosa de la vida no me dejaron tomar un avión hace 2 días para Medellín, pero llevo unos días aquí en México haciendo cosas muy lindas. Mis amigos desde que han ido a Cuba, que nos vemos, compañeros, colegas, voy a estar con ellos todo el tiempo que me soporten. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Dicen por ahí que el que siembra recoge, ¿cierto? Y bueno, aunque yo, si alguno de ustedes quisiera que algún día vayamos a su casa, que hagamos un guateque, que llevemos amigos internacionales, sean como Frida. Eso estaría padre. A mí me gustaría que cada uno de nosotros, muertos de envidia, dijéramos, le voy a quitar el protagonismo a Frida, y entonces saliera otra Frida, y saliera otra. Imagínate este México con la cantidad de seres que estamos aquí, que fuéramos como ella. Eso está interesante, me parece. A mí me toca mi parte, pero ¿qué puedo hacer? Soy pinche macho patriarcal, entonces me tocó de vivir del otro lado de la historia, pero es un privilegio estar con ella. Sí, señor. Gracias, tío. A ti. Bueno, pues
no solo comprar, quienes así lo deseen, el libro de Frida, sino además leerlo, analizar, como ella ha dicho, es una lectura que no es fácil, es la lectura de una parte de nuestra tragedia cotidiana, de lo que vivimos, de lo que necesitamos resolver. Así es que, pues a leerlo, a analizar, a sentir y a trabajar juntos para tratar de cambiar algunas o muchas de las cosas que nos toca hacer. Así es que, Frida, lo que tú quieras decir para cerrar y estamos ya en esta parte final. No, pues nada más agradecerte, Julio. Gracias, de verdad. Sé todo lo que implica que vengas a acompañarnos y que salga el fantasma ahí en tu casa y que no te deje transmitir. Pero gracias, Julio. Gracias, gracias por tu acompañamiento, por tu siempre opinión importante para mí, para lo que hacemos, para lo que he sido. Chicos, mi querido Juma, gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos. Y de verdad, recuerden que todas y todos somos responsables de cada uno de los niños y niñas que tengamos cerca, que sean de nuestra familia y que no. Todos podemos cambiar la historia de una pequeñita o de un pequeñito. Y también, cómo no, todos, todos fuertes, agarrarnos las manos para poder empezar de verdad a darle el giro que merece la transformación. Gracias, Julio. Gracias. Gracias a la Feria del Libro, a mi querida Marina. Gracias a todos. Hacemos el coro de la canción para irnos, así para que quede cerradito, redondito, ¿no? En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. En este mundo al revés, con su pensamiento loco, con las niñas no, y con los niños tampoco. Gracias otra vez a Frida. Les aviso que el libro va a estar ahí. Sí, vas a firmarlo, ¿eh? Sí. En esa mesa está a 219 pesos. Los que lo quieran comprar, lo pueden comprar en esa mesa, hacer una fila y Frida, por supuesto, lo va a firmar. Gracias, Yuma. Gracias, John y Julio. Y tenemos una actividad más. Óscar Moreno está por llegar para hablar de un trabajo importante que está haciendo en la ciudad, una consulta ciudadana para definir las políticas de gobierno. Pero está un poco atrasado por la lluvia, entonces pues los invitamos a que se queden. Todavía nos queda una actividad y a las 8 de la noche en la Carpa 1 tenemos un concierto que no se pueden perder con Emir Kusturica y su No Smoking Orchestra. Va a ser completamente gratuito, empieza a las 8 de la noche en la Carpa número 1, así que los invitamos a que se queden en la feria hoy a las 8 de la noche. Y por supuesto la feria va a estar aquí hasta el próximo domingo, son 10 días. Este es apenas el primer día, así que los invito a que hay programas, se lleven un programa de mano, está en la red, también lo pueden consultar. Hay muchísima actividad. Mañana hay una charla con Noam Chomsky a las 3 de la tarde en la Carpa 1, y aquí en esta carpa tenemos un montón de presentaciones, así que no se vayan, esto apenas empieza, es la Feria Internacional del Libro del Zócalo. No te escucho. ¿Programa? Hay módulos de información donde están repartiendo este programa, pero si quieres te lo paso, y ahorita a los que quieran más, ahorita salgo, tenemos como 10 aquí, se los doy yo mismo, ¿no? Sí, gracias.
Gracias siempre, señor.